Derrotada y humillada de esta manera, Xóchitl Gálvez sale a pedir perdón de rodillas, pues cometió en debate un acto totalmente imperdonable, haciendo que imagínense que Álvarez Maínez ya la rebasó en encuestas. ¡Qué vergüenza! Por más del doble, no lo vas a poder creer. Quédate a escuchar esta información. Yo soy Ixel de La Vega de NotiVega y mañana les invito a que si les gusta miren mi información del día de hoy, vayan a darme manita arriba, se suscriban a mi canal y vayan a darme sus bellos y preciosos comentarios como todos los días. De igual manera, pues bueno, les invito a que se suscriban aquí en mi canal de su amiga la NotiVega y vayan a seguirme en mis poderosísimas redes sociales. Vamos a escuchar esto. Casi diría que un 95% son mensajes positivos. Bueno. Eres una. Él nunca va a ganar. Eres una. Y bueno, pues como ya sabemos, fue el debate, el primer debate de estos presidenciales, de esta gente que se está postulando a la presidencia para 2024, estos personajes. Y bueno, pues todo lo que estuvo pasando, pues desató una serie de memazos en cuanto a Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez. Y bueno, pues es que Xóchitl se le ocurrió la idea de llegar al debate ahí con su bicicleta. Ahí la estamos viendo, de verdad que más ridícula no puede ser la señora, arriesgándose que de verdad alguien la agarre y la tire por ahí, porque también como hay amadores que aman al PRIAN, también hay odiadores que de verdad son un poquito agresivos. Yo creo que se arriesgó mucho al hacer esto, pero bueno, pues es así como se hace tendencia el primer debate presidencial. Vamos a escuchar un poquito de lo que se vio. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico, el mayor nivel de empleo formal en la historia de México, el mayor incremento salarial al salario mínimo y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México, las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas, a empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres, a todos y a todas, a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias. Y bueno, pues así fue. Bueno, pues le duela quien le duela. Claudia Sheinbaum arrasó con Maínez y Xóchitl Gálvez, quien bueno, Álvarez Maínez, pues él salió a publicar a través de su cuenta de, si no me equivoco, de Instagram, que él había resaltado todo, que él había ganado, que la gente lo había hecho tendencia en Twitter y realmente lo salió a hacer tendencia, porque salieron a burlarse de que no aportó absolutamente nada y salieron a hacerle una serie de memes a Álvarez Maínez. Y se dejó de Álvarez Maínez en todo el debate con la sonrisota totalmente nerviosa. Y no solamente eso, sino que también criticaron el hecho de que, bueno, de que según en todo el debate, pues nada más estuviera de risa y risa, sin aportar nada, sin decir nada, y luego las pendejadas que salió a decir, ahí tartamudeando, y pues bueno, así de esta manera, pues la que ganó las encuestas era claro que se veía venir, pues era nada más, es nada más y nada menos
que Claudia Sheinbaum, quien gana el debate a Xochitl Gálvez, hasta la bolsa del tiempo, se quiere robar la candidata del PRI. Y es que con esto nos queda cada vez más claro que, bueno, pues, que la forma de Claudia Sheinbaum de hablar, pues, fue totalmente limpia, mientras Xochitl Gálvez, nada más atacando a Morena, insultando al presidente, diciendo que era el primer gobierno con más asesinatos en mujeres, que otras cosas, que no sé qué. A lo que Claudia también le respondió que no se hiciera mensa, que ellos quieren quitar las pensiones y las ayudas a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, entre otras cosas que, bueno, pues el gobierno ha estado aportando y que ha sido de interés para el bienestar mexicano. Pues bueno, pero pues obviamente Xochitl Gálvez sale a negarlo cuando ya sabemos y ya lo ha dicho diferentes cosas. Y bueno, pues cometió grave error Xochitl Gálvez, ahora sale a pedir perdón de rodillas. Pues esto la pone en el ojo público y se vuelve tendencia. Así como lo escuchan, pues resulta y resalta que la derecha no tiene ni ideas ni respuestas, leyendo su discurso y con el discurso nacional invertido y con el escudo nacional invertido. Xochitl Gálvez cerró sus ataques en contra de Claudia Sheinbaum durante el primer debate presidencial. Y pues bueno, pues esto fue como que la gota que derramó el vaso, pues con esto, que ridiculez que hizo Xochitl Gálvez, donde estamos viendo que puso la bandera de México al revés de cabeza, ni siquiera se dio cuenta la señora que la estaba poniendo de cabeza, pues se terminó de hundir en este debate presidencial. Dice, ¿qué significa cuando la bandera está al revés? La primera indica que es una forma de declarar rendición entre Fuerza Armada extranjera, entre otras cosas. Así salieron a responderle a Xochitl Gálvez. Qué horror, Xochitl Gálvez es considerada la peor candidata en el primer debate presidencial. Y bueno, pues es que así como les estoy mostrando en esta encuesta, quedó arriba de la encuesta Álvarez Maínez, y no solamente eso, sino que también salieron a hacer una encuesta de quién fue la peor en cuanto a propuestas, quién fue la peor en cuanto a participación en el primer debate presidencial. Y bueno, pues obviamente ganó Xochitl Gálvez, de ahí Álvarez Maínez, y por último tenemos a Claudia Sheinbaum. A la candidata presidencial de la derecha, Xochitl Gálvez, le sigue lloviendo sobre mojado. Y luego de que concluyó su ascendente participación del primer debate presidencial con el escudo de la bandera mexicana al revés, la mayoría de las casas encuestadoras colocan a la morenista Claudia Sheinbaum como la triunfadora del debate, inclusive la abanderada de la Alianza Conservadora, denominada Fuerza y Corazón por México, es considerada la peor candidata en el debate presidencial, esto de acuerdo con la encuesta realizada por Las Eras. Y así concluyó todo esto, pues fue la peor Xochitl Gálvez en el debate. Déjenme en los comentarios qué es lo que tú opinas al respecto, no solamente eso, sino que bueno, pues Álvarez Maínez la rebasó en encuestas. Imagínense qué tanta cagazón salió a hacer Xochitl Gálvez en público en el primer debate, que Álvarez Maínez la terminó venciendo en un debate, a lo que Xochitl Gálvez, muy apenada, pues bueno, aquí derrotada y humillada, salió a hacer esta publicación justificándose. Si un ciudadano muestra su bandera al revés, es señal de protesta por el secuestro, violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos la mejor bandera para que nos cobija toda unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la república. ¡Qué vergüenza que no sea chismosa la señora que ni cuenta se dio! ¿Qué momento puso la bandera al revés? Y esta es la evidencia. Vamos a poner el video y recordar. De hecho, México elegirá a la primera mujer presidenta. Pero no será cualquier mujer, será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero, donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad, que siempre te va a decir la verdad. Una mujer protectora, que nunca se verá, no se la quitaré a nadie. Esta ahí vemos cómo ni siquiera se da cuenta que la bandera está al revés. La bandera de México, un discurso, nos cobijará a todos. Nos cobijará
en unidad, nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará. Ni cuenta se dio la señora de que la bandera estaba al revés y ahora resulta que lo hizo a propósito para el debate. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. De esta manera sale a mandar este mensaje Xóchitl justificándose, pidiendo perdón, que la bandera significaba que una bandera al revés es señal de protesta por el secuestro de violencia que vive el país. Por favor, ¿y tu chicle de qué lo quieres? ¿Y tu comida de qué sabor? Y bueno, mi gente, déjame en los comentarios qué es lo que opinan de esta bandera con este acto imperdonable de su dios Xóchitl Gálvez. Sale a llorar, pues, Álvarez Maínez. La rebasó en encuestas después de esto que salió a hacer. ¡Qué vergüenza! Déjenme en los comentarios qué opinan. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima.